¿Cómo puso el puesto de taco en cara sucia? Okay. Otras robos en Sonsonate y yo regreso a mi país. Yo no gusta el Salvador, pinche robos, yo dice. Yo voy a parar en cara sucia, pregunto por ayuda en la calle porque tengo hambre. La gente muy, muy bueno. Dame mi dinero por comida y otras cosas. Gracias a Dios. Con terminado trabajo en la calle, tengo otro dinero en mi bolsa. Dios habla de mí, tacos, tacos, tacos. Yo no entiendo. Pero una persona habla de mí, mira, tú puedes cocinar aquí en la calle, es más barato. Yo compro un parrilla pequeño y cocinar tacos un día en la calle. Y la gente pasa, ¿qué pasó, gringo? ¿Qué es eso? Dice, ah, yo cocinar mi cena. Ah, bueno, tacos, ah, sí. Y ¿venden tacos? Dice, sí, yo puedo, pero es, sí, ¿cuánto cuesta eso? No sé. ¿Cuánto cuesta un taco en cara sucia? $1. Dice, ah, está bien, está, wow, rico, rico. ¿Cuánto daba por el dólar? Bueno, en ese tiempo, antes del restaurante, yo en la calle. Una persona pregunta a mí, ¿cuánto cuesta eso? No sé. Él dame $1 por un taco. Ah, rico, rico, rico. Él regreso con familia y compro mis todos los tacos en la calle, antes del restaurante. Y el segundo día, un amigo dame el restaurante gratis hasta el tiempo yo pueda pagar él. Entonces, esta es la historia del restaurante. Y un día, migración y habla a mí, prohíbe yo entrar al negocio sin DUI. Entonces yo cerrar mi puerta. Chinga mi vida rápido, muy rápido. Y la segunda pregunta. ¿Por qué no quiere volver a tu país, a Estados Unidos? Y mi toda vida, yo solo y diferente persona. Y yo no sabes por qué. Hace el tiempo yo ven aquí. Y la razón es porque yo tengo un gran corazón, muchos amo por toda la gente. Lo malo también, con distancia. Jesucristo habla eso. Amo la gente. Él no dice amo él, pero no él. Amo él, o no, yo no. Él no dice amo lo bueno, pero no amo lo malo. ¿Es por qué? La piel es tierra, lo espiritual es parte de Dios. Jesucristo sabe eso. Entonces Él dice, amo toda gente. La gente mala, pobrecitos pendejos, no sabes la razón, haz malas cosas. Entonces, tú solo puedes, amo a esa persona con distancia. Se llama Namaste, una parábola de India, hindú. Amo a toda gente y por la persona puedes haz. Disculpa mi español y francés también. Entonces yo comfortable. Yo tranquilo, comfortable aquí porque tu gente es a mí es muy yo similares a tu gente. Yo tengo un grande corazón y igualmente yo puedo regresar a mi país hoy, pero posible un día por vacaciones, pero mi familia, mi hermana y mi hermana familia, mis dos hijos y mi padre y nosotros discutan a platicar posible venir aquí y porque es el 5 cinco arriba país en todo el mundo, más seguro en mi país también. Y porque yo no quiero regresar, ahorita. ¿Por qué amas El Salvador, Tai? Y es muy fácil esa pregunta. Primero, la corazón de la gente. Y segundo, tu presidente, Nayib Bukele. Él trabajar fuerte, bueno. Limpio este país. Yo no sabes este país. Y antes, 2 años, 3 años atrás,
gracias a Dios, porque yo escucho mucho mala gente en la calle, y robos muerta y todo. Entonces, respecto a Nayib, la verdad, bueno trabajo. Poco tiempo. Yo hablé eso antes. Puedes disfrutar la playa mediodía y vamos a la montaña. Si disfruta la cascada por otro mediodía, vamos a la casa. Si quieres, o acampar. Es un bonito país. Yo sabes que 14 departamentos aquí y otros 250 pueblos, pueblositas. Yo paso un día o la noche en todo. Es pequeño pero bonito.